Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo. Es un gusto estar en este tramo con el director de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay en una exposición tan importante como esta, donde por suerte se rodeó de verde. Sí, la verdad que sí. No hace tanto, esto estaba realmente muy feo. Te diría que hasta el 10 de marzo acá no llovió nada. Después llovió poco, suficiente como para que se pinten los campos de verde. Y bueno, la verdad que muy agradecido con el empuje de las empresas para armar sus lugares. Con la gente, que sabemos que hay mucha, que viene a la exposición y le saca jugo, y bueno, realmente contentos. Andrea Galeano siempre me reprocha que yo fui un detractor de los primeros pasos de esta exposición. Le he pedido disculpas una cantidad de veces, ya que me demostró que efectivamente esta exposición camina, y camina muy bien. Uno la compara con las primeras y bueno, está la evidencia a la vista. ¿Están conformes con el crecimiento? Sí, la verdad que desde la primera muestra siempre ha crecido Melilla. También es cierto que muchas cosas se fueron buscándole otro significado, se le dio otro... Yo creo que la exposición, la primera comparada con esta, independientemente del tamaño, tiene otro enfoque, es la realidad. Pero sí, la verdad que la muestra sale muy bien. Y mucho basado en eso también. Las cosas salen bien cuando uno las discute, líneas que dice, bueno, pero esto no me gusta, esto me gusta, este camino lo debemos seguir... Y no, y bueno, por eso siempre son bienvenidas las opiniones, por más que sean negativas, pero si son constructivas hay que escucharlas, ¿verdad? Y me convencieron de que parecido no es igual, y que los caminos que han seguido ustedes son diferentes a las otras propuestas de exposición agropecuarias que hay en el país. Se le comparaba en el comienzo con Expoactiva, que es diferente también. La ubicación es diferente y el enfoque es diferente. Sí, yo creo que son muy complementarias las dos exposiciones. Realmente yo vengo del sector agrícola y en un momento me podía parecer lo mismo, que era sumar dos cosas iguales, pero básicamente por desconocimiento, porque cuando uno se metió en el tema, esta es una exposición que intenta equilibrar los rubros, es en otro punto del país, es en otra época. Para dar un ejemplo, llegar en marzo con las pasturas como están acá es impracticable. Se llega porque ya estamos entrando en abril. Y más con el antecedente cercano. Bueno, este año ni hablar, pero normalmente no es lo mismo. Entonces son muy complementarias, creemos nosotros. La gente de Soriano hace un trabajo excelente con las proactivas, una exposición que tiene mucha vida por delante y sale muy bien. Pero Melilla, con su estilo, demuestra que tiene un lugar y realmente estamos muy conformes. Hoy, haciendo un balance general de la exposición en sí misma, desde el comienzo... su crecimiento y el momento de hoy. ¿Qué se puede destacar de eso, más allá de lo que tú estabas diciendo? ¿Cuál es el principal elemento, el principal valor que ustedes le dan a este crecimiento? Yo, es una personal, tal vez no he hablado con el equipo todavía, pero yo lo que veo que Melilla, a mí me gusta simplificar las cosas, llevarlas a lo más simple posible. Y lo más simple acá en Melilla es, nosotros somos el nexo entre el productor y la empresa. Nosotros provocamos, la Asociación Rural provoca que las empresas estén todas juntas y el productor en una tarde puede ver todas las cosas juntas. Y eso es un nexo que lo dan las exposiciones. Por eso esta exposición funciona, al igual que otras, pero esta claramente sirve para dar un ejemplo. Desde la primera edición a hoy, los números dicen que el 95% de las empresas que vienen repiten. Y eso va provocando un crecimiento sostenido. Nosotros tenemos cuidado, creo que en eso trabajamos bien, de no tapar un rubro que les pueda estar yendo bien en determinado momento, tapar otro que no esté pasando por un buen momento. Esas cosas, ahí es donde trabajamos nosotros, pero si simplificamos, somos el nexo entre los productores y las empresas, y creo que ese es el valor, y las dos partes yo creo que lo capitalizan bien. Gracias por permitirle a mi colega Jonathan Santos, cuyo primer trabajo fue en Charrúa TV, haber hecho esta asociación informal, pero asociación en definitiva con Charrúa TV, para hacer algunas cosas juntas de esta exposición. Ya lo habíamos practicado en Expo Prado anterior, así que gracias por permitirnos eso, que en definitiva lo que hace es sumar a la comunicación y al conocimiento para la gente.
que es la tercer pata, ¿verdad? Si nosotros no tenemos comunicación, tampoco llegamos a ningún lado. Porque cuando nosotros hablamos de juntar a las dos partes, se tienen que enterar esas partes, y eso es en base a la comunicación, es en base al trabajo de ustedes. Y nosotros trabajamos, estamos para construir en todo lo que se pueda, intentamos que así sea, por lo cual los agradecidos somos nosotros. Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo.